Chavales, Minecraftera, ¿cómo están, chicos? Bienvenidos a otro nuevo en mi canal. Perdón que se me fue la voz, pero bueno, así mi canal. Bienvenidos a otro nuevo video en mi canal espectacular de felicidad, este nuevo video. Mi nombre es Kakaroto, me siento y vamos a comenzar con este nuevo video de Clash Royale. Bueno, chicos, estamos aquí en este juego, este maravilloso juego. Y quiero decirles, chicos, que ayer fui un video de Minecraft jugando Skyward. Si ustedes no se fijan el video, ahí lo dejé, ese video de Skyward, o sea, jugando Minecraft, o sea, Minecraft jugando Skyward, perdón. Ahí lo dejé, ahí están mis videos, en la reproducción de estos videos, o sea, no sé si está en el freno, qué sé yo, pero está ahí todos mis videos que he subido. Pero bueno, yo no es, o sea, no subí el dom hoy, o sea, un domingo no he subido el video de Minecraft porque se puso lento, entonces tenía que subir el video el lunes, fue ayer. Y es por eso que tenía chance para que ustedes vean que estuve jugando. No he subido mucho Minecraft porque ustedes saben que hay tiempo que hay que trabajar. No estudiando, no, no estoy estudiando, pero yo estoy trabajando porque ya con eso ya tengo un tiempo para jugar en mi PC. Yo no puedo jugar en mi PC porque yo quiero jugar en Android, en mi celular. Aprovechar el momento jugando Clash Royale porque ya no estoy subiendo porque justo estoy subiendo Minecraft y es el peo. Y bueno, ya es cosa y bueno, yo ya no he avanzado mucho, no he jugado mucho en esta cuenta. Como ya le dije una vez, no estoy jugando mucho porque yo estoy con otra cuenta de Clash, yo le estoy jugando, por eso no me voy, o sea, este el del juego, o sea, esta cuenta o esta cosita. Pucha, ya le he fregado. Pero no importa, no importa. Vamos a abrir ya. Listo, descarga. Arqueras. Que se ve bárbaros. Ya, listo. Como decía, esta cuenta es para jugar, para hacer videos. ¿Ya? Y con ese tipo es para que hay esta cosa. Como ya ustedes vieron la intro, muchas gracias, chicos, por apoyarme en mis videos, por los likes, por el apoyo, por las visitas. Eso se llama el cariño de un youtuber, porque yo de verdad, ya hay algunas personitas o youtubers que me han apoyado por lo menos unos likes y así pueda seguir subiendo videos. Aunque sea poquito, no importa, que yo soy un canal pequeño y por eso yo tengo que seguir adelante. Tengo que seguir adelante y quiero que ustedes se sientan bien conmigo porque yo sé que yo spawneo mucho, compartiendo muchos tipos de videos, pero a mí no me gusta porque para que no sepan para que no les comparta los videos, hay una campanita, tienen que activarlo. Activen esa campanita de notificación. Y van a salir cuando sube un nuevo video. Van a ver los videos que he subido. Yo subo un video y ustedes tienen que fijarse que hay un youtuber que ha subido un video y esas cosas. Entonces tienen que estar bien atentos y estar atentos para que yo estoy subiendo un nuevo video, sí. Para que ustedes no sepan cómo soy. Porque bueno, es la cosa. Bueno, chicos, vamos a abrir los cofres. He visto el cofre de corona, pero accidentalmente me apareció un mes el chat porque yo estoy escribiendo. Es que estoy aburrido, chicos. Ve. Me está molestando, me está molestando. Ender o Alex, amigo, no me moleste, chicos. Estoy grabando, déjame molestar. Estoy grabando, Alex. O sea, estoy grabando. O sea, no te he avisado, pero bueno, antes, fuera de cámara. Bien, vamos a comenzar. Abrimos los cofres básicos. Oro. Toque Tefla. La Valquiria. Está bien. Seguimos. Oro. Bordes vivo. Basura. Pero no me interesa. Ya. Último cofre. Espíritu de fuego. Duendes. Esbirros. Ojo. Ojo que viene la épica. Ojo que viene la épica. Ah, bueno, está bien.
Para completar la mosquetera, porque yo quería tener la última. Era eso, era para completar la mosquetera, porque tenía que mejorar un poquito. Mejoremos la mosquetera. Y ya tenemos mejorada. Lo que falta es la Valquiria, porque yo quiero mejorar rápido las cartas, excepto las épicas. Y bueno, ya, aquí eventos, ya no importa. Aunque sí puedo comprarla. No importa. Bueno, vamos a la batalla porque no sé por qué estoy tocando muchas veces. Porque estoy para que el celular no se apague. Estoy tocando muchas veces. Ya, vamos. Las partidas. ¿Se acuerdan, chicos, que hay algunas partes de los videos se cortaba porque tenía mi internet feo, bien feo el internet? A ver si no, si me, si, si esta partida no se corta. Si no se corta, voy a usar el internet interno, o sea, el internet así que tenga señal, que tenga buena conexión. No sé qué me hizo, pero una descarga para que vea cuánta vida tengo. Ahora sí tiene rayo, está bien. Me está molestando. Eso es lo que no me. Bueno, no me culpa, no me culpa. Por lo menos estamos matando cosas. Este tipo, este usuario, o persona, no me quiere atacar. No sé por qué. O sea, eso tienen fuerte, no, la verdad, como. Buen intento, porque. Ah, ya sé qué me está haciendo. Está usando descarga, rayos, veneno. Cohete, entonces no es un jugador que ataca, es un jugador que manda pociones o manda hechizos, explosiones y toda la cosa. Ve lo que me refiero, está mandando muchos hechizos. O sea, me han tocado un tipo que usa, bueno, también usa esqueletillo para defender. Y tiene flechas. Más bien que no tengo el esqueletillo porque, ustedes saben. Sabemos no va el esqueleto porque yo soy atacante. Los esqueletillos. Voy. Fallaste. Vamos, 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 que se puede. Estoy calculando el minuto. Ahí está, vamos, ahí. Un poquito más. Perfecto. Sacamos todo acá. Buen intento. Creo que vamos a ganar esta partida. Vamos a ganar esta partida. Ya ganamos. Porque. ¿Se acabó? O sea. No me atacó, o sea, ve y se enojó. Te dije, amigo. Te dijo, amigo, porque vos estás usando hechizo. Y por eso no. O sea, vamos a ver este tipo. ¿Qué ha usado? O sea, ¿qué balas ha usado? Bueno, nunca, o sea, bueno, ya está. Listo, a ver, ¿qué hechizo tiene este? Bueno, espera. Jugadores, ya estos son los jugadores. Aguanta, ya va. Este tipo tiene rayos, tiene clon, carta de clon, de clonar, o espejo, perdón. Cohetes, bola de fuego, flechas, veneno y descarga. Entonces, ha usado más una carta de ataque. O sea, no de ataque, para defender. Bueno, ataque y defender, ataque y defensiva. Wow. No importa. Seguimos con la batalla. Seguimos con la vez. Seguimos con todo. Ahora sí. Yo creo que voy a llegar a la arena 6. No me acuerdo. Ya no me fijo cuánto copa voy a ganar. Porque ya. No, creo que es 1600. No me acuerdo. Y eso a la vez.
A ver, ¿qué sucede? Ojo, 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 el lagazo. No me entiendo el lagazo. Ya. Saco bruja. Todo. Un toque no me sería así. Vaya un toque, pero sobre todo que tener mucho cuidado. Ahí está, perfecto. Ah, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Por lo menos el Bey Dragon es de una ayuda. Ayuda fue. ¿Maniobras que le yo? No. No. Lo vamos a hacer a la. A la vez. No, no la ves, tío. Es que no sé. No sé cómo pronunciarlo. Porque yo me estoy concentrando mucho. Ahí está. Sí, estamos defendiendo. Y estamos atacando directamente a la torre. El toque, el toque, toque. ¡Vamos! ¡Ay, que se puede! Ojo, que viene, que viene. Otro Baby Dragon, vamos, vamos, vamos. Vamos. Lo defendemos, lo defendemos. Vamos, vamos. Ya, bueno, no importa. Buena partida, bien jugado. Y eso fue una batalla buena. Te quería sacar tres coronas. Quería sacar tres coronas porque era el punto. Bueno, a ver, ¿cuánto es el otro? 1300, el del ANF Taller de Construcción. Por ahora, chicos, no tenemos cartas épicas. Tenemos una o dos, no me acuerdo. O tres, creo. Pero no me tocó ni siquiera lo que yo quiero es el esqueletillo, la bruja o simplemente el globo, esos globos, eso, con eso me basta. Pero no me tocan, chicos, no me van a tocar. No sé por qué no me está tocando, porque yo soy rápido, chicos. Yo soy rapidísimo. Por eso estoy usando el esqueleto gigante como si fuera como si fuera una bomba. O sea, el esqueleto lanza de arriba y el esqueleto gigante que lanza, o sea, es una unidad terrestre que es de ataque y es explosivo, que enfrente el esqueleto, o sea, un suicidio. El esqueleto es un suicidio. Ya sabe a qué me refiero, el esqueleto gigante. En cambio, el bombardeo también lo mismo. El papá. No me ofende, no me ofende. Da igual, da igual, da igual, da igual. Que venga, que venga. Que venga, que venga, que venga. Me toca, me toca, me toca, me toca, me toca. Lo defendemos, lo defendemos, lo defendemos. Bueno. Aunque no tengo el esqueletillo, chicos, o sea, los esqueletos, o sea, la horda de esqueletos, yo quiero llamarlo. La horda de esqueletos. Los esqueletillos estoy utilizando para defender
al gigante. Ahora está grave. Esto está grave, chicos. Porque, bueno, vamos a sacar al gigante. Estoy pensando. Tengo que sacar esto. A ver, me estoy concentrando. Me estoy concentrando. Vamos, vamos. Vamos, que explote. Vamos, que se puede, vamos, que se puede, vamos, que se puede. Vamos, que se puede, vamos, que se puede. Vamos, que se puede. Vamos. Sí, señor. Sí, señor. Chichi. O Gigi, como digo, Chichi. Wow. Qué, o sea, qué batalla. Y me está con un cofre de oro. Bien, vamos, que se puede. Vamos con la última partida, del juego. Y ahí lo voy a dejar porque no quiero que el video sea largo. O sea, 2 minutos es el juego, no sé cuánto va a durar. Bueno, ha tocado esto. ¿Sabes qué? No lo vamos a gastar flechas en vano. Vamos a guardar. No lo vamos a pensar que estamos usando. No vamos a pensar que estamos usando cosa así ligera. Vamos a defender. No vamos a defender, para nada. No, esto sí lo podemos defender. Bien, bueno, algo es algo. Me están atacando en dos laterales, izquierda y derecha. Me está atacando en forma así extrema. Él es nivel 7. Él es nivel 7. Yo soy nivel 5. Oye, pero oye, viejo, pero vos te fallaste. Has fallado. ¿Por qué vas a atacar furia si ni siquiera usaste lo efectivo? Ya, igual lo mismo. Perfecto. Eso, defender, bien, vamos. Lo mismo. O sea, no entiendo por qué usar la poción de furia antes que saquen tus unidades. O sea, yo no entiendo. No, le cago. No, le cago. Le cago. No, le cago. No. No era lo que yo quería. O sea, he fallado. O sea,
Wow. Aunque no lo vamos a conseguir, chicos, aunque no lo conseguimos la partida, es, o sea, muy buen jugado. Muy buen jugado porque de verdad no, o sea, no me estoy arrepintiendo de nada. De verdad, muy bien jugado. Quiero decirle que de verdad no estoy insultando a nada, porque a mí, o sea, oh, increíble, o sea, no, esto fue algo bueno. No importa que hemos parado, fue estupendo. O sea, cómo lo ha tirado el barril de fondo, que estoy hablando, barril de duende, a la que ya, lo, o sea, siempre toca ahí, puta caramba, o sea, lo ha puesto y yo tenía que lanzar una vez las flechas porque, para que no mate y cosas así. Y he fallado y bueno, no importa. Pero ni, pues no, es un juego nada más. A ver si vamos a conseguirlo. Quizá va a ser un video largo, ¿no? O sea, yo siempre hago dos videos o un video si me equivoco. Y ya más adelante ya estoy subiendo de arena. Pero no sé, ya veré. Pero ya más adelante voy a ver qué carta voy a usar para el juego. Aquí tengo otra carta, pero aquí lo voy a sacar. Esto es una defensiva. Esta baraja tiene mi mini peca acá. Lo vamos a poner nomás la Valquiria. No, no está la Valquiria. Espera, aguanta. Ahora quita la Valquiria, es que no lo vi bien. La Valquiria, el esqueletillo lo voy a sacar. Por el mini peca. El mini peca lo voy a sacar. Y ya. Ya, eso nomás, que se mantenga, porque tiene 3.4 y 3.4. Y bueno, chicos, esperen que les haya gustado el video, denle un buen like, compartan si les gustó, suscríbanse a mi canal si ustedes son nuevos o antiguos. No sé, la verdad, como lo estoy diciendo, pero suscríbanse si ustedes son nuevos. Y nos vemos en el próximo video de Clash Royale. Mi nombre es Kakaroto 999 y nos vemos. Y gracias por el apoyo con ustedes, chicos, y los likes, eso me siento mejor. De verdad me siento mejor con los likes porque con eso ya más adelante voy a seguir subiendo más videos sobre Clash Royale o cualquier tipo de juego, lo que me convenga. Entonces, chicos, nos vemos el próximo y ahora me pido chao. ¡Woo! Gracias por todo, chicos. De verdad, gracias.